Jorge, ya estamos aquí con la casa llena. Tengo a la banda del hormiguero. Está Mau Mancera, George. ¿Ya podemos soltar? ¿Ya podemos soltar? ¿Ya? ¡No, pero eso! No. Oye, Mau, qué bueno que no te cortaste las uñas de los pies. Te pudiste agarrar al techo. Me pude agarrar al techo con los dientes y con todo. Sí, marea la casa de claro. Skinny, sí, voltearon la casa de cabeza, pero por una muy buena razón, licenciado. Esas 16 millones de sonrisas que estamos buscando para el 6 de enero. Así es, trajeron sus juguetes muy cumplidos los muchachos del hormiguero, a ver. Juguetes, si nos enteramos que hacían falta juguetes de niña. Efectivamente, trajimos de niña. Fíjate que aparte me gustan a mí por alguna extraña razón, están bien bonitos. Recuerden que los juguetes tienen que ser nuevos, que no usen batería y que no sean bélicos. Y sobre todo, si vamos a traer juguetes para niña, procuren que sean como triciclos y eso para que aprendan a manejar desde chiquitas. Ay, ¿ya ven que de grandes no dan una? Mauricio, te estás comprando un boleto. Tan bueno siempre. Oigan, y aparte tenemos... ¿Sí notaste que la niña que está a tu lado es mujer? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Sí notaste que la niña que está a tu lado es mujer? Pero trae chofer. Mauricio. Y además veo aquí, ¿es George? Es George, es el Capi. Es el que nunca le falla a los experimentos, ¿verdad? Para que también aprendan a cocinar. Ya les trajimos una cocinita. Nunca le falla los retos. Nada malo, pero pues aquí andamos. Oiga, fui invitado al hormiguero. Gracias, Mauricio, a ti y a toda la producción del hormiguero. Mil gracias por participar en la galería de... del juguetón ahí en Mercado Libre. Ahí están picas y cachas. Van a estar con nosotros para la subasta. Quien los quiera aceptar estos, que son los originales, los donó Mauricio y su producción. Mil gracias al hormiguero. El 17, o sea, pasado mañana, estoy yo en el hormiguero. Ahí de estar. ¡Tengo miedo! Pero no tengas miedo. Nada más te voy a decir una cosa antes de saludar a mi otro invitado. Quiero decirte que Mauricio me admira desde hace tanto tiempo y me admira tanto que se viste igual que yo. Véalo el 17. Y también le doy la más cordial bienvenida al Capi, así de es. Quien yo soy fan. Oye, Capi, no sí. permitas que te echen a perder. Sigue teniendo esa creatividad y esa locura en tu mente que me divierte tanto. Muchísimas gracias, de verdad lo voy a hacer. Además, me enteré que alguien por ahí cumplió 24 años en la carrera, que no es cualquier cosa. Le mando un abrazo y toda mi admiración. Tengo un póster de ustedes en mi cuarto. Oye, Capi, Jorge, aparte está te estoy diciendo en la villa, que te admiro, ¿no? No te me bajes del pedestal de admiración. Sí, en la villa pueden ir a checar el stand del hormiguero para que vayan y va a haber muchos experimentos y todo. Pero y en la villa de aquí, no crean que la basílica, ¿no? Ya con todos los peregrinos ahí, no es en la villa de aquí de la Cusco. Y tenemos 5 chamarras, a ver, atentos a todos los que escriban en el hashtag un regalo, una sonrisa a @juguetonazteca. A las primeras personas se llevan la chamarra al hormiguero. Así oye, sudadas por nosotros chamarra, y todo. Tienen que mandar un juguete. En cuanto lleguen por la chamarra, dejan su juguete, nada más para que el viaje no sea en vano, ¿no? Claro, se me ocurre. Claro, como debe ser. Oye, ¿trajeron chamarras XXL? Pues sí, pues recuerda que somos el país número uno en obesidad, entonces tomamos eso en cuenta. Oye, en eso. No te confundas, Mauricio, que no hay obesidad, soy grandote. Ah, era para usted, ¿no? Entonces, extra small medium. No, bueno. Felicítalo por los 24 años, va. Mauricio. Por favor. Yo no sabía que era para usted, dice, pues avisen. También de licra, que se le marca el cuerpo bien bonito, sí. A ver, el Capi y Mauricio. 20 años de cuidado con los dos, ¿eh? Así de que, bueno, pues recuerden traer sus juguetes. Qué burros. Pero bueno, parte del talento del hormiguero. Ahí déjalos de cabeza. Y el Capi, que hasta hoy yo lo tenía en el pedestal de la admiración. Se acaba de bajar ahorita. Ahí está, pero bueno. Vamos a una pausita. ¿Seguro estos tres? No, George no se metió con nosotros. Obviamente. No, George se porta bien. George y Mau Nieto se portan bien. Mau Nieto, me encanta la sección de Mau Nieto en el hormiguero, los experimentos.